Hola, hola, ¿qué tal, estimadas amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Un placer poder seguir disfrutando con ustedes a través del CDO en el CAR del Ferrucci, en el Parque Maguida, porque... Y aquí está Chile, es Francisco Metuace, Francisco Metuace. ¡Trae! Sí, señor, y hay aplauso a la tribuna para Chile, Francisco Metuace. Hacia afuera y a buscar la diferencia de... En posiciones, mira, y con qué ganas entra ahí. El de los botines fue sí. El que rompió todo. Le va a dar de derecha. Hoy lo veo para el 100%. Y ahí vienen los primeros puntos de Javier Valderrama. Y allá... Viene el scrum de Chile. Y Fresia le dice... A... En este sudamericano, acá en el Parque Maguida. Es bueno. Sí, señor. Sí. Trae. Entra por el costado. La pelota sale bien, pero entra por el costado. Y parece que hay un jugador de Uruguay que le va a hablar también a Fresia. Ahí viene Javier. Le dio Javier de forma excepcional. Está prendido Valderrama, Adrián Giannoni. En silencio, por una cuestión de cábala. No voy a hablar más antes de los penales de Javier. El que recibe es Arrocema. Eso es un pase forward. Mieres. Cuidado, y consigue el try, el cuadro uruguayo. Try de Uruguay. La sacó Vecino, acá llega Rosena. Ahí hay pantalla. Ah, pero está cobrando una infracción anterior. Después de esto debería terminar la primera parte. Desde ahí, claro, no tiene inconvenientes. Por una infracción normal, y Uruguay sacó rédito de ese momento de desconcentración de Chile. De nuevo Perrota. Afuera no sobran, ¿eh? Va a haber que luchar Brangier. Uno contra uno. Está bien lo que hace Brangier. ¡Pasó Brangier! ¡Está ahí de Chile otra vez, Brangier! Está muy bien lo que hace Brangier. ¡No! Y cobró Fresia. Le reclaman justamente... Ahí viene. Ahora sí, mejorando por el centro de los palos para poner el partido a 3 de diferencia. Vecino. Gorrochague, Vecino ahí con cara de poco buenos amigos. Cobró un desprendimiento intencional, Adrián, ¿no? Y le dio. Potencia tiene. Dirección. ¡También! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, sí, sí! Gastón Mieres. Sigue teniendo la pelota Uruguay en ataque. Vecino. A ver por dónde busca. Ahí hay una pantalla, pero hay una pantalla que es vergonzosa. Está claro que Fresia nunca... El árbitro de esa ventaja que está dando la cobre. Perrota. Igual Valderrama debería poner las cosas... Y va Dalibor Franulic con el tee. Piden palo. Ahora sí, es el CDO. ¡Y lo hizo! ¡Impecable! ¡Notable! ¡Siento Valderrama! Buena la pelota, ¿eh? Mieres. Se lo llevó por delante. Brangier. Pero cobró penal. Y puede ser roja, por lo que veo. Es roja, tiene la roja. Ahí veamos. Fue Vilaseca, ¿eh? ¿O no? Mieres, Gastón Mieres. Mieres. No sé por qué estará cansado el diestro que pateaba. Arocena. Hay pifia del público. Ahí está. Sí. Y entró justo. Sí. Está dando una ventaja y hay un penal para Chile. Tranquilo, le gritaron. A los palos. Gran cosa. Sí, señor, lo hizo muy bien Javier Valderrama. 100% Valderrama. Excelente patada, la verdad que si Chile está vivo todavía a esta altura. Estaba dando una ventaja antes para Chile y 10 más. Vale, 27-26 Uruguay arriba, al filo del partido.